Bienvenidos a los desayunos de Correo y Usil. Soy Chaveri Chiruca. Y yo, Antonio Manco. El tema del día, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, presentaron ayer a diversas figuras que integrarán sus equipos técnicos de seguridad y anticorrupción. PPK presentó al ex fiscal Avelino Guillén y a la ex jueza Inés Tello, mientras que Fujimori presentó al ex director general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha. Los flamantes jales de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular causaron diversas reacciones en el ambiente político nacional. Vamos con los titulares del día. La Cancillería emitió un documento que revela que Nadine Heredia viajó a Brasil invitada por Dilma Rousseff y desmintió así lo dicho por el presidente Ollanta Humala, quien afirmó que Heredia viajó en su representación. La candidata presidencial Keiko Fujimori aceptó la invitación cursada por un colectivo de Piura para realizar el debate presidencial con PPK en dicha región. El Tribunal Constitucional emitió un fallo donde rechaza por mayoría de 6-1 el recurso de habeas corpus que interpuso el expresidente Alberto Fujimori para salir en libertad. Tenemos las portadas del día, comenzamos con Diario Correo. PPK se jala a verdugos de Fujimori. Fujimoristas le recuerdan que ex magistrado fue desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura en examen de ascenso. Ex fiscal Avelino Guillén y ex jueza Inés Tello, quienes procesaron a expresidente Alberto Fujimori por diferentes delitos, integran equipo de Pedro Pablo Kuczynski. El Comercio. PPK incorpora a ex fiscal que acusó a Alberto Fujimori. Día de jales, candidatos presidenciales refuerzan sus filas. Peruanos por el Cambio incluye a Avelino Guillén y a la ex jueza Inés Tello. Además, Hernando de Soto asegura hay diversos tipos de exterroristas. El diario La República. PPK emplaza a Keiko Fujimori. No se corra y debatamos el 22 en Piura. Y el 29 en Lima, candidato presidencial, le recordó que se negó ir a Arequipa y ahora sigue respondiendo con evasivas. Pero 21, siguen los jales, candidatos refuerzan sus equipos técnicos. Kuczynski presentó a ex fiscal Avelino Guillén y a ex jueza Inés Tello. Fujimori hizo lo propio con el ex director de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha. El diario Ojo, Chato mata en ajuste de cuentas, delincuente chalaco ataca rivales en San Martín de Porres. Sospechan que sicario llegó del barrio de Castilla en el Callao para balear amigos en plena calle. Uno muere y otro está grave. Deportes con el Bocón, échale flores tras asegurar permanencia de Rui Díaz. Universitario firma hoy renovación con Edison Flores hasta el 2018 y va con todo por el título nacional. Además, Mosquera, no habrá purga ni refuerzos. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski presentaron a los integrantes de sus equipos anticorrupción y de seguridad ciudadana. El equipo de PPK está conformado por el ex fiscal Avelino Guillén y la ex jueza Inés Tello. Keiko Fujimori, por su parte, presentó al exdirector general de la policía, el general Eduardo Pérez Rocha. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski presentaron a los flamantes integrantes de sus equipos técnicos. El candidato presidencial de Peruanos por el Cambio presentó su nuevo equipo anticorrupción, que estará integrado por el exfiscal supremo Avelino Guillén y la exjueza Inés Tello, mientras que en las filas de Fuerza Popular se presentó al exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, como flamante jale para enfrentar la inseguridad ciudadana. Durante su presentación, Guillén recordó lo ocurrido durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori y afirmó que esta contienda electoral, que culmina el próximo 5 de junio, representa un ejercicio de memoria, pues sostuvo que votar por Keiko Fujimori es votar por Alberto Fujimori. Es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de memoria colectiva. Lo que se va a evaluar es nuestra capacidad para recordar lo que ellos hicieron. Por su parte, desde San Juan del Lurigancho, Keiko Fujimori informó que el especialista en temas de seguridad, Eduardo Pérez Rocha, la apoyará junto a su equipo técnico que integran Marco Miyashiro, Dardo López, entre otras personalidades. Quiero anunciar esta mañana que dentro de nuestro equipo de seguridad ciudadana, que está conformado por el general Octavio Salazar, el general Miyashiro y Dardo Dols,
se une también con nosotros a un gran amigo, al general Eduardo Pérez Rocha. Como se recuerda, Eduardo Pérez Rocha ocupó el cargo de director de la Policía Nacional del Perú durante el régimen de Alejandro Toledo en 2003, mientras que Avelino Guillén fue el fiscal que defendió al Estado durante el juicio que condenó a Alberto Fujimori. Bueno, hay que señalar que la señora Inés Tello Ñeco, quien llevó varios casos de Alberto Fujimori hace algunos años cuando era magistrada anticorrupción, también se ha referido a Jenny Vilcatoma, que es congresista electa de Fuerza Popular. Ha señalado que ella tiene una visión limitada de la lucha anticorrupción y la ha criticado por hacer oídos sordos a las denuncias contra Alberto Fujimori y contra el gobierno que también encabezó Vladimiro Montesinos. Bueno, ahora veamos las opiniones de los congresistas Lourdes Alcorta y Carlos Bruce respecto a las credenciales de los representantes anticorrupción de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular. Las reacciones al nombramiento del ex fiscal Avelino Guillén como parte del equipo anticorrupción de Peruanos por el Cambio no se hizo esperar. El congresista reelecto de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruce, manifestó que en dicho partido manejan un compromiso anticorrupción y que Avelino Guillén encarna ese compromiso mejor que su contraparte en el fujimorismo, la ex procuradora Jenny Vilcatoma. Avelino Guillén fue el fiscal que acusó a Alberto Fujimori. Es una persona que no solamente es muy competente en materia técnica, sino que más una persona muy valiente. Uh-huh. Y creo que le encarnará mucho mejor esa lucha contra la ¿Más credenciales que Jenny Vilcatoma las Me tiene? Parece que sí. Para la congresista reelecta por el fujimorismo, Lourdes Alcorta, los dichos de Bruce son apresurados y pidió darle tiempo para ver cuál de los dos tiene mejores credenciales anticorrupción. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo para ver quién tiene mejores credenciales, porque él siempre es un fiscal. La señora Vilcatoma es una procuradora que la sacaron por enfrentarse justamente a la corrupción. Es una persona que se enfrentó justamente para estafar cochinadas de este gobierno. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, recordó a Keiko Fujimori que ella no fue hallada inocente del presunto uso de fondos públicos para pagar su educación, sino que la mayoría de los Fujimori, tanto Keiko como sus hermanos, quedaron libres de la investigación porque el delito prescribió. Ayer Verónica Mendoza pidió al Ministerio Público que reabra la investigación por este caso. Oscuro financiamiento respecto a los estudios de la señora Fujimori, porque sabemos que lamentablemente, y es importante recordarlo, no se pudo proceder hasta el final en esta investigación porque el delito en cuestión prescribió. O sea, mienten quienes dicen que la señora Fujimori se fue absuelta por el tema del financiamiento de sus estudios. En realidad, lamentablemente, el sistema de justicia peruano no pudo investigar hasta el final y creo que es oportuno que ahora, con estas versiones contradictorias, se vuelva a plantear el tema, que el Ministerio Público puede entonces volver a abrir investigación. ¿Usted considera que ella está mintiendo ahora con la versión que ha dicho de que su padre con los ahorros, su padre con los estudios? Bueno, cuando hay varias versiones que se contradicen entre ellas, es evidente que en algún momento se ha mentido, ¿no? Y nuevamente, creo que esto constituye materia suficiente como para que el Ministerio Público vuelva a abrir investigación. Bueno, Keiko Fujimori ha iniciado una gira esta mañana por varias ciudades del centro del país. Esta mañana está en Huancayo y bueno, a esta hora, como nos han informado ya por canales internos, está tomando desayuno y tiene varias actividades. Nosotros vamos a cubrir a lo largo del día tanto las actividades de Keiko Fujimori como de PPK, que también tiene hoy día reuniones con diversos gremios de construcción civil. El congresista Javier Velázquez Quesquén informó que el expresidente Alan García acudirá a la citación que le hizo llegar la Comisión Lavallato, pero también afirmó que esta es una investigación política. Ya lo han citado para la próxima semana. El presidente pidió un tiempo prudencial porque le había. A él lo están invitando para que responda por 24 decretos supremos. El decreto supremo lo dan los sectores. Entonces, ¿qué iba a venir a contestar si no le pedía a los ministros? Este ministro les pedía la información técnica y económica para poder responder. Es una investigación política, porque lo que han debido es invitar a los ministros. De todas maneras viene la próxima semana. El presidente no contrata la obra, no la licita. Entonces no invitan a los exministros, pero sí invitan al presidente. Esa es su figura. La otra semana de todas maneras viene el expresidente.
La teniente alcaldesa de Lima, Patricia Juárez, respondió a Susana Villarán, quien dijo que la actual administración edil está detrás de las amenazas contra los regidores de oposición, Hernán Núñez y Augusto Rey. Para Juárez, Villarán tiene mucho tiempo libre y esto la lleva a hacer afirmaciones temerarias y absurdas. Bueno, frente a eso, lo único que tengo que decir es que realmente creo que la desocupación hace que la gente empiece a tener algún tipo de pensamientos malintencionados, ¿no? Yo creo que la solución o lo que realmente uno tiene que hacer para encauzar adecuadamente sus ideas es dedicarse al trabajo, dedicarse a estar ocupada todo el día en temas productivos y dejar de hacer ese tipo de aseveraciones. ¿Pero usted no le preocupa? Temerarias y absurdas, temerarias y absurdas. El Contralor General de la República, Fuad Kuri, adelantó que el organismo prepara una investigación sobre el bypass de 28 de julio, una polémica obra de la Municipalidad de Lima. El bypass de 28 de julio tiene ya un informe evacuado por la Contraloría, donde se señalamos los riesgos que observamos en su momento. Riesgos que fueron comunicados a las autoridades, Municipalidad, Ministerio de Economía. El bypass recién ha culminado. Hay dos etapas donde la Contraloría entra en la parte previa para evaluar riesgos, que a veces muchos dicen que hemos emitido los riesgos y ahora vamos a confirmar si esos riesgos fueron mitigados o no. Nuestra primera percepción es que esos riesgos no fueron mitigados, porque somos testigos de que hay algunos problemas, y vamos a hacer ahora la evaluación post terminación de la obra, que es como corresponde. Una primero evaluación de cómo ha sido planificada, cómo ha sido organizada, cómo ha sido diseñada la obra, y luego vamos a evaluar si los riesgos generaron mayor costo para el Estado, a pesar de que fueron advertidos. Luego que la madrugada del último lunes varios muros incas y coloniales fueran vandalizados con pintas hasta en 8 puntos del cercado del Cusco, recién ayer las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia fueron revisadas por seguridad y la Policía Nacional. Allí se logró captar el momento en que dos delincuentes recorren por el casco histórico cusqueño realizando las pintas con aerosol. Va también buscar responsables al interior de nuestro municipio o al interior de la Policía Nacional. Yo no podría aseverar a priori un grado de responsabilidad porque no me compete, pero es evidente, como ciudadano también siento este malestar y ese sinsabor, por supuesto. Nosotros somos antes de trabajadores municipales, somos cusqueños, y a todos nos indigna ver esta clase de imágenes. Si a alguno de nosotros se nos ocurriera hacer eso en otro país, seguramente estaríamos apresados inmediatamente. Yo le voy a pedir, seguramente a través de una sugerencia, que nos dé un reporte los hermanos de la Policía Nacional y la Seguridad Ciudadana, porque eso salió a alertar inmediatamente, al ver la primera pinta. Pero como ustedes, no ha sido tan rápido, son 15 minutos que ellos han caminado por las calles donde han hecho las pintas. Y bueno, como usted sabe, va a haber una sanción administrativa y un proceso seguramente de ser culpables. No es mi competencia y a priori juzgar algo o prejuzgar alguna cosa. De buscar la responsabilidad administrativa la vamos a buscar, eso tenga uno por seguro que. Pero tampoco es un poco que yo pueda decirle ahora qué va a pasar con ella. Ustedes han visto que son una pareja de aparentemente turistas que han hecho estas pintas. Cierto, hay un mea culpa por parte nuestra porque no ha habido una reacción efectiva. Y eso es lo que nos incomoda tanto a ustedes como a nosotros. Somos cusqueños todos y nos sentimos indignados por esto. Lo que queremos hacer es mejorar la estrategia y el relacionamiento con la Policía Nacional y también ver el tema de la capacidad de nuestra gente de seguridad ciudadana. Por lo menos la toma que se ha hecho en la calle Jatunrumillo es la más clara, porque se ve inclusive el color de la ropa al pasar justamente por el Palacio Arzobispal. Creo que la policía podría tener un dato más certero en cuanto a la fisonomía y todo esto. Y sí, nos podría ayudar mucho. Nos vamos a un corte, regresamos con más en los desayunos de Correo Yusil. Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Capey los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora.
Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Más de 1.700 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. De lunes a viernes. Noche. Historias de corazón. A tu hermana. ¿Para qué la llamaste? Ella era la maga y yo el público. Con un gran reparto de actores. Historias de corazón. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Willax. Empecemos con el programa de hoy. Todas las noticias del espectáculo. Los mejores tips de moda. Consejos de belleza. Y entrevistas exclusivas. Aquí en Pandora Slam. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackay, él es internacionalista y columnista de Diario Correo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Antonio. Bien, ayer se conoció la invitación que mandó Dilma Rousseff en el año 2012 hacia Nadine Heredia para que ella acuda a Brasil para ver temas de política social. Sin embargo, ayer Ollanta Humala da una versión distinta. Ollanta Humala señala que Nadine Heredia fue en su representación. Sin embargo, en algunas imágenes se vieron que Nadine Heredia recibió honores que no le corresponden en su situación de primera dama. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Hay un tema de que está teniendo más allá del poder que ella tiene? Sí. A ver, primero que es una... En diplomacia, en relaciones bilaterales, normalmente los estados cuando trasladan invitaciones formales hacia otro estado lo suelen hacer a sus partners, a sus autoridades, a quienes tienen la representación tutelar del estado, ministros, ¿no?, miembros del Congreso de la República o la primera figura del país que es el presidente de la República. O sea, no es una práctica, lo que quiero decirte, que se invite a personas que no tienen una representación del Estado cuando lo que se va a ventilar es un asunto de Estado. Entonces, esto es muy importante. En segundo lugar, para seguir por la otra cuerda, el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política, dirige la política exterior. Y como tal, se irroga ese derecho y puede, si eso es verdad, promover y generar actos de representación. Lo usual
en la práctica diplomática y en la práctica interestatal es que esa representación recaiga en otra autoridad del Estado y no en terceros que no tienen una directa o indirecta relación con la cosa pública. En este caso, evidentemente hay una contradicción, porque mientras el presidente acaba de decir, ¿no es cierto?, de ayer, que le pidió a la esposa que vaya en su representación, ese solo hecho de darle representación, si tú lo miras bien, no es malo, porque el presidente puede hacerlo, pero resulta que fue una ministra de Estado, que fue Carolina Trivelli. Y entonces una ministra de Estado comporta un nivel de jerarquía y asume el activo de la representación nacional cuando, como muy bien tú dices, hemos visto que la señora Nadine Heredia ha llegado y ha tenido un recibimiento de Estado que no le corresponde por esta naturaleza del acto de representación que se tiene en el Estado. Ahora, la Cancillería ayer en un comunicado ha tratado, digamos, de menguar esto y vamos a poner el comunicado en pantallas también. Claro, el punto 3 señala que la delegación peruana estuvo presidida por la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que estuvo junto a Nadine Heredia. No obstante, luego se ha emitido otro documento que estaba anexo a este comunicado de ayer, donde se señala que Dilma Rousseff invita a Nadine Heredia a este evento. Entonces, si hay una invitación directa de la esposa de Ollanta Humala, ¿a por qué presido o en qué momento aparece la figura de la señora ministra? ¿Cree usted que esto ha sido un intento de acomodar el problema que tiene de posible usurpación de funciones el gobierno? Yo creo que sí, y lo estamos viendo, porque es más bien un comunicado de rectificación o de aclaración o de buscar evitar la figura que tú estás señalando de la usurpación de funciones. Porque en todo momento, cuando hay un acto de representación, Antonio, quien está liderando lo hace en la forma y en el fondo. Esto quiere decir que cuando se presenta ante el otro Estado, todo el cúmulo del poder que deviene de su representación significa que preside los actos protocolarios, que el recibimiento de estilo en la forma y en el fondo le corresponde a quien lo tiene, en este caso la ministra de Estado, pero hemos visto que más bien ha habido allí un paso por encima de todo, porque la presencia de la señora Nadine, ya que no se puede cuestionar, repito, reitero, si la miramos en la órbita de que si el presidente la está le está pidiendo que lo haga como su representante personal, lo puede hacer, pero nunca la calidad de representante personal puede ser superior a la representación del Estado que tiene, valga la redundancia, el ministro de Estado. Además, hemos visto varias fotos de Nadine Heredia con Dilma Rousseff, y si se va a tratar temas de política social, allí la que debería figurar más o protagonizar esto sería la señora Trivelli. Por eso te decía, ¿no? Ahí estamos viendo la foto. Ahí lo podemos ver. Por eso te decía, quien preside los actos de forma y de fondo es la ministra de Estado. Pero además, esto es muy importante, la figura de primera dama, ¿no es cierto?, que tiene una tradición en la historia republicana, no significa, ¿no es cierto?, representación del Estado. Esto es muy importante. Es verdad, es la esposa del jefe de Estado, es la esposa del presidente, y como tal debe suponerle para ella actos deferentes, nunca de privilegios. Ahora, hay un detalle interesante, también lo supimos ayer por nuestro editor gráfico, que había más fotos en este álbum de FLIR que de la presidencia de la República que han sido retiradas. Hay solamente una en la actualidad. Y hay algunas, se señala, donde ella, Nadine Heredia, le entrega algún tipo de regalo o cuadro a la señora presidenta del Brasil. ¿Esto implicaría que también hubo probablemente un obsequio o probablemente una condecoración o algo así en medio de la visita? Y esto también confirmaría que, bueno, ella encabezó esta delegación. Estamos viendo por los actos prácticos de que si la señora Nadine lleva regalos y los obsequia, entonces ya está, acumulando un atributo que le correspondía a quien presidía la delegación. Es una contradicción. Entonces creo que en este marco de cosas, fíjate, los jefes de Estado, ¿no?, que suelen viajar y salir al mundo y son acompañados por sus esposas, son muy rigurosos, ¿no es cierto?, de dejar que el espacio de la primera dama,
de lo que significa acompañarlo en un viaje, sea pues este el que corresponde. Salir e ir a otro estado, cumplir un acto de estado, como es el tema de la diplomacia social, que por naturaleza le corresponde a la ministra de la cartera sobre asuntos sociales, evidentemente eso significa pues una usurpación, una intromisión, y creo que la Cancillería debería, en este caso, ser más juiciosa y asumir que en los trabajos a priori de asesoría de la Cancillería a los ministros, a las esposas, al jefe de Estado, de qué es lo que sí y lo que no pueden o deben hacer cuando salen al exterior, para no crear esto que estamos viendo, que es una clarísima muestra de cómo se hace, se cumplen funciones que no corresponden. Ahora, el 23 de agosto del 2012, casi todos los medios advirtieron de que Nadine Heredia fue a Brasil en el avión presidencial con una comitiva de 26 personas, incluyendo a la ministra Trivelli, y fue un cuestionamiento del momento. No obstante, esto no ha sido recordado mucho en estos días a raíz de esta nueva revelación, pero hay uso de un bien público también para este viaje, para una visita que es una invitación de la señora Dilma. ¿Ahí habría también algún tipo de hecho irregular, llevar a todo un grupo de personas a una invitación a la primera dama? No lo creo. Fíjate, tenemos que ser muy juiciosos, ¿ya? Si es un viaje de representación, va la ministra y con ella un conjunto de asesores, técnicos especialistas, etcétera, y utilizan un avión del Estado, eso está dentro del aparejo. Se ha hecho en anteriores oportunidades, se puede hacer. Y creo que esto debemos medirlo en su exacta dimensión. Pero lo que sí se cuestiona, lo que es objeto del debate, es evidentemente la ratio de jerarquía de representación. Uh-huh. Y entonces ahí es donde viene el asunto de fondo que estamos el día de hoy ahora conversando. Precisamente hablábamos de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, y hoy se va a decidir si va a ser sometida a un juicio político. ¿El oficialismo en Brasil podría hacer algo para frenar esto? Fíjate, ya intentó y ya ha presentado en la víspera Chiavelli un recurso ante el Supremo Tribunal Federal del Brasil. Es decir, una medida judicial para evitar una acción política. Ya. El juicio del impeachment, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ya ha seguido un itinerario, como la gente sabe. La Cámara de Diputados aprobó, ¿no es cierto?, por 367 votos, una gran mayoría de los 513, que fuera, que se iniciara el proceso en el Senado. Resulta que el presidente de la Cámara de Diputados ha sido defenestrado, ha sido destituido por actos de corrupción. Quien lo ha reemplazado, el señor Vladimir Mariñao, en la mañana del lunes dijo que de ninguna manera prosperaba este proceso del impeachment. En la noche del mismo lunes dijo que sí prosperaba. Una contradicción total que hace más frágil al sistema político brasileño. Y en consecuencia, viendo que el Senado, donde sí prospera la oposición, evidentemente el día de hoy se alista a preparar una votación después de un largo debate para que con una mayoría simple de 81 votos, o sea, solamente con 41, se inicie un juicio político. Entonces, para evitar todo este trayecto, la presidenta acaba de sacar bajo la manga la variable judicial. Si el tribunal el día de hoy decide que no al lugar, entonces todo se detiene. No hay proceso político porque hay una orden judicial. No sabemos la dimensión, no sabemos cuánto, no sabemos su contenido, pero sería la muestra de una Dilma Rousseff que sigue teniendo gran influencia en el aparato judicial brasileño. Pero hay un temor, se nota hoy día, la mayoría de medios en Brasil ponen el cuadro de votación de abril, donde hubo claramente votos a favor de que la señora no continúe. Y además, en el diario Globo incluso se advierte también los temores respecto al vicepresidente que asumiría el cargo y que de alguna u otra manera también está cuestionado. Sí, bueno, todos están cuestionados, déjame decírtelo, Antonio. Cuestionado el señor Eduardo Cunha, que ya salió.
cuestionado el vicepresidente Michel Temer, hoy el mayor enemigo político y considerado el traidor natural de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces estamos viendo que la cúpula, la élite política en el Brasil está pues padeciendo de estas imputaciones como consecuencia de un proceso transversal que ha atravesado a toda la clase política brasileña, como son los actos de corrupción. Lo que está haciendo es debilitar al Brasil mismo, que a puertas tiene unas olimpiadas, que la gente cuestiona de quién va a tener la representación del Estado para el día en que se inauguren las olimpiadas. Es muy penoso lo que estamos viendo, hace más frágil al sistema, porque ahora vemos que mientras el Poder Judicial podría decir una cosa, el Senado dice otra y hay un enfrentamiento, una contienda, permíteme la palabra, de competencia, como decimos los abogados en el derecho, entre un acto jurisdiccional judicial y un asunto de naturaleza política, lo cual hace evidentemente mucho más difícil la situación en el país, que ya está de por sí polarizada. Muy bien, muchísimas ¿listo? Gracias. A ustedes. Nos vamos a un corte, regresamos con más, nos vamos a un corte comercial en Willax Televisión. Y Jesús García con Facebook desde la redacción del Grupo de Pensa. Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. La fe los quiere divertir. ¡Muere Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. USIL presenta su nueva sede. El primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la Nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Peor pesadilla para un médico que un paciente hipocondríaco. No solo terminan presentando síntomas que no tenían, sino que tampoco se dejan curar. Un hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación regresa a los 5 minutos por mucho que un médico le asegure que no tiene nada. Yo no creo que le queden más de 6 meses de vida. Stephanie Cayo es la hipocondriaca a la 1 de la tarde por Willax. Rafael Rey y José Barba luchan todas las semanas contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. César Acuña lo único que puede hacer en este momento es renunciar a su candidatura. El análisis más completo de la actualidad política.
todos los domingos a las 10 de la noche. Rey con Barba por Willax. Oh, sí, señor. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a punto de ser apartada del poder por el Senado, aseguró que luchará contra el impeachment con todos los medios disponibles. Dilma Rousseff reafirmó que luchará hasta el final para evitar su impeachment, en vísperas del que puede ser su último día como presidenta brasileña. Eu sou uma figura incômoda. Soy una persona que los incomoda. Porque enquanto... Los incomodo porque me mantengo de pie, de cabeza erguida, honrando a las mujeres. Quedará claro que cometieron contra mí una incalificable injusticia, una enorme injusticia. La Abogacía General del Estado, que defiende a la mandataria, pidió que el juicio sea anulado, alegando que el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó abrirle un juicio de destitución por venganza personal. Él amenazó a la presidenta diciendo que abriría un proceso de impeachment si su partido no lo respaldaba en el Comité de Ética. Unos minutos después de que el Partido de los Trabajadores escribió un comunicado diciendo que no apoyaría a Cunha, él abrió el proceso de impeachment. Manifestantes a favor y en contra del proceso se reunían en todo Brasil para expresar su opinión. Los 81 senadores tienen previsto reunirse el miércoles para decidir la apertura de un juicio de destitución a la presidenta. Si 41 de ellos votan a favor del impeachment, el vicepresidente Michel Temer, ex aliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Decenas de discapacitados protestaron en La Paz, Bolivia, para exigir al gobierno de Evo Morales un aumento en los subsidios que reciben. Decenas de discapacitados se manifestaron en el centro de La Paz. Desde hace más de un mes, exigen al gobierno de Evo Morales el aumento de un subsidio mensual de 11,5 a 72 dólares. La renta que hoy estamos solicitando para mí es de vital importancia porque tal vez con esa pequeña renta, digamos, se puede apalear lo que es los medicamentos, ¿ya? Porque yo tomo medicamentos todos los días. Sin embargo, el gobierno sostiene que la demanda supera la capacidad presupuestaria del Estado. En Bolivia hay más de 350.000 discapacitados, según la Defensoría del Pueblo. Los manifestantes llegaron a La Paz hace casi dos semanas, tras marchar durante más de un mes, e insisten en reunirse con el mandatario. Cientos de personas marcharon a favor de los habitantes de la isla de Chiloé, al sur de Chile, donde pescadores mantienen una protesta por la presencia de marea roja. Cientos de chilenos marcharon por la calle peatonal más importante de Santiago a favor de los habitantes de la isla de Chiloé, donde pescadores mantienen una protesta por la presencia de la marea roja que les impide extraer pescado y marisco del mar. Los manifestantes marcharon para exigir al gobierno de Michelle Bachelet que tome en consideración las demandas de la isla. Durante esta jornada se realizaron manifestaciones similares en las ciudades de Valparaíso, Temuco, Valdivia, Osomo, Puerto Montt y Chiloé. Los pescadores de esta isla llevan 8 días de protesta por la marea roja que les impide pescar y porque no están conformes con la ayuda económica que el Ejecutivo les prometió. El 80% de la población de Chiloé vive de los productos que extrae el mar, motivo por el cual la prohibición ha impactado con fuerza en la economía local. El consumo de mariscos contaminados por la marea roja es nocivo para la salud humana y puede causar parálisis e incluso la muerte. Desde 1972, la ingesta de mariscos contaminados por marea roja ha causado la muerte de 23 personas en Chile. Estados Unidos rechazó fijar una fecha para la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, donde varios tribunales federales lo reclaman por decenas de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, rechazó fijar una fecha para la extradición del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. El Chapo ha sido requerido por varios tribunales federales de este país que lo reclaman por decenas de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Sin embargo, la extradición del narcotraficante parece estar más cerca después de que un juez federal mexicano la considerase procedente. Ahora la Cancillería mexicana tiene unos 20 días hábiles para decidir formalmente si entrega o no al capo. Por otra parte, Lynch rehusó comentar el traslado del Chapo a una prisión de alta seguridad fronteriza con los Estados Unidos desde la cárcel del Altiplano, de donde se fugó en julio del año pasado y a donde volvió preso en enero. Ese mismo mes, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció que su país trabajaba para agilizar el proceso de extradición a Estados Unidos del jefe del cártel de Sinaloa. Según los Estados Unidos, el Chapo es uno de los narcotraficantes que más droga han hecho circular dentro del país y tiene varias cuentas pendientes con la justicia en Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York. Un hombre murió y tres resultaron heridos en Múnich en un ataque con un cuchillo cometido por un joven alemán de 27 años. Veamos el informe. Un hombre murió y tres resultaron heridos el martes cerca de Múnich en un ataque con cuchillo cometido por un alemán. Por ahora las autoridades no indican que hubiera un móvil islamista, contrariamente a lo supuesto inicialmente en base a testimonios de testigos citados por la prensa. El agresor de 27 años fue descrito el martes por la tarde por las autoridades como un desequilibrado. Según el portavoz del Ministerio del Interior, el atacante tenía problemas psíquicos y de drogas. El móvil del ataque aún se desconoce, añadió. El hombre apuñaló a cuatro personas en la estación de trenes interurbanos de Grafing, pequeña localidad al este de Múnich. En agosto de 2015, el grupo yihadista de Estado Islámico había llamado a cometer ataques con cuchillo en Alemania. En los últimos meses hubo dos agresiones de este tipo en el país. Nos vamos a un corte y regresamos con más en los desayunos de Correa y UCI. En Facebook, Jesús García de... Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Tapé los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Soy Jaime Chincha en Primer Plano. ¿Por quién votó el 2011? De verdad que no recuerdo. Y su guerra tiene todos los detalles de la jornada de hoy. El suboficial de la policía, Jorge Ciapo, terminó con su carrera. ¿Por qué está en contra de la Unión Civil? Creo que hay dos sexos. Más claro, el agua. Primer Plano, de lunes a viernes, por Willax Televisión. Las calientitas con ritmo y sabor. Mejor de la cumbia. Pégate, pégate, que te voy a dar con el trato, reggae. Los éxitos del momento. Las calentitas llegó lo mejor.
las mujeres más lindas de la cumbia. Las calientitas por Willax. Gracias a DFSK. Bienvenidos a la ley de la calle. No, pues, o sea, ¿lo tiré? No creo que ensucie, uf, demasiado, ¿no? Ya. Cuando vean a una persona arrojar basura, llámenle la atención, hagan derroche. ¿Qué usted quiere que use la violencia, uno? ¿Perdón? ¿Usted quiere que uno use la violencia? Los faltosos ahí, ¿eh? Y no nos amenaces, ¿eh? Claro, ¿no? Viene. No te despegues. De la ley de la calle. Es un orgullo tener aquí a Iván Palomino, diseñador peruano, ganador del último concurso realizado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, llamado Carteles por la Paz. Quedó en primer lugar de 4.000 participantes a nivel mundial. ¿Cómo estás, Iván? Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Bienvenido a Lima nuevamente. ¿Cómo sí, estás? Bien, hace un par de días acabo de llegar, ¿no? De Nueva York, y ya muy emocionado de haber vivido estas expectativas allá en Nueva York, ¿no? Por todo lo que me ha pasado. El mérito es que has logrado este premio sobre una gran cantidad de personas y señores de todo el mundo. ¿Cuál es lo que ha marcado, lo que ha destacado en tu obra, en el diseño que has mostrado en este evento de Carteles por la Paz? Viendo de los 12 seleccionados en el concurso, creo que en mi afiche he colocado niños, he relacionado a niños, desarmando la bomba atómica, ¿no? A través de una conexión que es un hilo. Entonces, de repente, por ese factor, también pudo haber sido una de las maneras de que puedan haber elegido, ¿no?, el afiche, porque los demás afiches no ponen niños dentro del afiche, ¿no?, sino ponen otros elementos como bomba atómica y la paloma, ¿no?, que son elementos que se puede usar, ¿no? Sí, en unos minutos vamos a tener en pantalla, ¿no es cierto?, cartel que tú presentaste para ganar este concurso. El premio, ¿quién te lo otorga? Bueno, estamos viéndote a ti en Nueva York. Ah, esa foto, sí. Ahí estoy con Ban Ki-moon. Es el que me entrega un certificado de haber ganado el primer lugar. Bueno, ahí está toda la plana. Bueno, ahí está también Michael Douglas. Justo atrás estaba ahí cuando me dicen, me nombran para salir a premiación, ¿no? Y ahí todos me aplauden y me mandan a la tribuna para poder explicar un poco del diseño que hice. Ahí estoy también con el embajador, representante permanente de las Naciones Unidas, Gustavo Mesa Cuadra. Uh-huh. ¿Quién más? Bueno, ahí están todos los afiches que han sido seleccionados. Sí. Bueno, ahí está Maki Mug y su esposa también está ahí al costado. Bueno, ahí estoy yo, ¿no? Hay un detalle interesante en todo esto. Michael Douglas también ha sido un notorio personaje presente en la premiación porque, bueno, sabemos que él viene de una situación de su salud un poco complicada, pero que, bueno, ha retomado, uh-huh, según las agencias internacionales, su apoyo contra el armamentismo, básicamente por la situación que hay en Medio Oriente. ¿Qué comentó él? ¿Qué dijo sobre estos diseños, estas obras que han hecho ustedes? ¿Se sintió satisfecho de que haya un mensaje dentro de estos diseños muy positivo? Él creo que esto de lo que es el diseño es una manera de poder comunicar a través de... sin necesidad de poder poner un texto alguno, ¿no?, al diseño, sino a través de imágenes poder contar historias. En este caso se aprovechó el diseño de los afiches para poder difundir el mensaje que es a nivel mundial, ¿no? Es por eso que también convocaron a distintos países, a distintos artistas y diseñadores, ¿no?, en este tipo de trabajos. Mira, en el afiche vemos una imagen interesante de dos o tres niños volando cometas, uh-huh, versus la bomba que está al otro lado. Digamos, tratas en este caso de conceptualizar qué situación. Si te das cuenta, riesgo, entre los niños, uh-huh, tú sigues la línea del hilo que usan para volar, o el hilo que usan para saltar las cuerdas o para llevar el globo, esos hilos llevan una conexión, los conecta, uh-huh, directamente a la bomba atómica. Uh-huh. Entonces, cuando más niños tengamos, más niños se dediquen a hacer lo que son niños y no preocuparse a otro tipo de cosas, por ejemplo,
Hay algo que menciono mucho, hay una fotógrafa siria que tomó, que fue a Siria a tomar a unos niños, lo que la primera reacción que hacen los niños de Siria es, al ver la cámara, alzan las manos en señal de rendición. A esa edad de 5 años no deberían pasar. Entonces, cuando pasen más estas situaciones, vamos a tener la misma idea de que la bomba atómica siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar presente. Entonces, mi idea en este caso era que cuando más niños, no, este, cuando la, el Estado se dedique más en, de que los niños sean en sí, ¿no? Que disfruten ser niños, lo que va a provocar es que se va deshaciendo esta bomba atómica, ¿no? Claro. ¿Te gustaría que este mensaje que tú das realmente llegue a las zonas complicadas, como por ejemplo el Medio Oriente, como Siria, donde hay un montón de desplazados que obviamente rechazan este momento bélico que viven en esta región? Yo creo que sí, estos tipos de trabajos al final van a llegar a todos lados, ¿no? Tanto a Siria, a distintos países que sufren este tipo de guerras nocivas, ¿no? Contra ¿están utilizando la algún tipo de campaña este? Sí, justo me han comentado que van a usar este, distintas piezas gráficas como calendarios, agendas y otras piezas más que lo van a distribuir a nivel mundial, ¿no? Y justo en esta semana creo que va, esta semana se está haciendo en Suiza, que es la otra sede de la ONU, una exposición, ¿no? Allá, ¿no? Suiza, y de ahí se pasa a Viena esta exposición. Es muy probable entonces que te inviten a alguna de esas exposiciones y puedas un poco difundir más tu mensaje con líderes de opinión, porque por ejemplo Michael Douglas compartió la imagen de ustedes en sus redes sociales. Justo me enteré, me etiquetaron y justo sale Michael Douglas haciendo una mención del primer lugar, ¿no? En su página, en su página oficial, ¿no? Yo solo pude agradecerlo en su misma página, ¿no? Sí, algo más que quiero hablar sobre el afiche que mostré. No sé si bien es una bomba atómica y la parte de arriba es como si fuera alambres, ¿no? Sí. Y justo en estos días en Japón, en la ciudad de Hiroshima, se está conmemorando los 70 años, creo, del aniversario de la primera bomba que cayó ahí. Entonces, hay un edificio, no sé, hay una imagen, ese edificio, que tiene la forma de la bomba atómica que he diseñado. O sea, yo lo diseñé como una bomba atómica que se está deshaciendo, ¿no? Pero de repente, en el jurado, a la hora de elegir, de repente han relacionado, ¿no? Esta bomba con las ruinas que hoy ya está en Hiroshima, ¿no? De repente por ese factor también puede haber influenciado. Pero tú sí pensaste en eso. No. O sea, fue casualidad cuando justo un artista me preguntó, uy, esta se parece mucho a una ruina que está ahí en Hiroshima. Entonces yo comencé a googlear, a buscar por el Google y realmente se parecía mucho a la gráfica, ¿no? Que había revisado. La idea es que el mensaje a futuro sea de que estos niños que por un lado juegan, logren desilvanar o desenredar esa bomba atómica que causa hoy seguro muchos, la representación de esa bomba atómica que está hoy día seguro conglomerada en las guerras, en las situaciones bélicas en Siria, en Irán, en Irak, que son las zonas más complicadas. ¿No? Claro, al final depende también de cada uno de nosotros, de cómo aportemos, de cómo en mi caso yo aporto a través de este mensaje, de esta ilustración, ¿no? De que llegue a todos los sitios. Y este dibujo yo lo pensé sin ponerle un texto alguno, sino el afiche lo mandé directamente solo con la imagen, ¿no? No le agregué ni un texto alguno, ¿no? Entonces eso también de repente han influenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por este primer lugar. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a otra información. El caso de dos hermanos pakistaníes conocidos como los niños solares, que durante el día llevan una vida normal, pero quedan paralizados, ¿sí?, cuando el sol se pone, ha dejado perplejos a los médicos del país asiático que buscan soluciones para esta extraña enfermedad. Durante el día, una vida normal, pero al ponerse el sol, se quedan paralizados. Este es el extraño caso de los dos hermanos pakistaníes conocidos como los niños solares, una extraña enfermedad que tiene perplejos a los médicos del país asiático que buscan soluciones a esta desconocida patología. Sohail Ahmed y Abdul Rashid, de 9 y 13 años, juegan al cricket, corretean y hacen una vida normal durante el día, pero sufren desde su nacimiento una extraña enfermedad que les paraliza cuando el sol se pone, lo que les impide comer, beber o ir al baño. Así lo explica su padre, Mohamed Hashim.
Están así desde que nacieron, están normales durante el día, pero cuando el sol se pone, sus manos y sus pies dejan de moverse. Cuando el mayor tenía 2 años, lo llevé a un hospital, pero los médicos no lo entendieron. Dimos la situación por perdida, pero ahora con ayuda hemos podido venir aquí. El caso de los niños solares llegó a través de la prensa a oídos de los médicos del Gubernamental Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán de Islamabad, que se ofreció a costear una investigación para tratar a los pequeños. El médico encargado de tratarles trabaja junto a un equipo de 27 doctores pakistaníes y ha enviado las pruebas a 13 instituciones médicas internacionales. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV.
El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. ¿Qué espectáculos? ¿Cómo estás, Johnny Padilla? Bien, bienvenido. Tenemos un invitado de lujo, más tarde lo sabrán. Primero vamos con la información. La actriz Chloe Moretz sorprendió con sus trajes sobredimensionados en la portada del último número de InStyle. La actual pareja de Brooklyn Beckham habló de todo un poco. Chloe Grace Moretz está en boca de todos y quizás por eso la actriz protagoniza la portada del próximo número de la revista InStyle. En el especial podemos ver a la protagonista de la quinta ola completamente iconoclasta, que tan fácilmente viste brillos y sedas como trajes sobredimensionados de corte masculino. Y es que Moretz no le tiene miedo a nada. En páginas interiores, Chloe no pierde oportunidad para darle leña a su mono favorito, Kim Kardashian, con la que tiene abiertas varias batallas en las redes sociales a cuento de que la actriz parece ser la única capaz de ver que lo de las Kardashians y su proyección en la juventud estadounidense es un problema mayor de lo que puede parecer en un principio. Chloe Grace Moretz, iconoclasta y sin miedo a nada ni a nadie. El Festival de la Canción de Eurovisión lleva este año la fiesta hasta Estocolmo. Los nerviosos participantes acudieron a la alfombra roja colocada en el exterior del Palacio Real Sueco, donde se celebró la ceremonia inaugural. El ganador del año pasado, Måns Zelmerlöw, se ganó a la multitud allí presente. Este año vuelve como anfitrión del evento. Por supuesto, los modelitos elegidos por los cantantes no dejaron a nadie indiferente. Este año, la extravagancia fue el estilismo imperante. El mundo tendrá que esperar hasta el 14 de mayo para ver quién ofrecerá el mejor espectáculo en Estocolmo. Pero hasta entonces, solo queda una cosa por decir.
El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Continuamos con los desayunos de Correo y Usil y hoy tenemos como invitado a Daniel Lazo, ganador de La Voz Perú en el 2013, hace casi ya 3 años y algo. Nos va a contar todas las novedades porque acaba de llegar de una gira por Centroamérica, además que alista el estreno del videoclip del tema 16, su último hit. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? Primero, asustado y agradecido. ¿Por qué asustado? Asustado porque me tropecé con algo y no sé con qué. No, pero casi, no fue, casi, no fue casi, tu culpa. Casi se va la señal, una cosa así. Daniel, pero bueno, ¿qué tal te fue en Centroamérica? Maravilloso. Fue muy, muy cansado. Fue
Fueron 11 días de gira, 11 días en los que estábamos visitando medios constantemente, donde te levantabas a las 7 de la mañana, si tenías tiempo desayunabas y ya arrancabas con los medios, hasta la hora de almuerzo, si podíamos almorzábamos, de ahí continuábamos visitando medios, haciendo firma autógrafos, firmando guitarras, regalando audífonos firmados, entre más. Y lo sorprendente y lo interesante que tanto en Costa Rica, Guatemala y Panamá, los temas ya estaban en buena posición. Las canciones, Olvidarte, Si No Es Contigo, ya estaban en un ranking importante en el chart de Centroamérica. Es por eso que se inició la gira promocional y tuvimos dos conciertos, uno en Costa Rica y otro en Panamá. Y en los dos fue maravilloso. Se te eriza la piel de pies a cabeza cuando oyes a costarricenses cantar una canción que tú has escrito. Es maravilloso. Que me imagino, retomando de pronto tus inicios y recordando cuando tú ingresas a La Voz, y ahora ver esto, años después, ¿tú te la creías cuando empezaste a esto, en este mundo de la música? Bueno, yo estoy en mis inicios, en realidad, y creo que estamos en pañales aún, estamos aprendiendo, esto es un aprender constante. De pensar e imaginar, puedo imaginar y pensar mil cosas, pero la vida está basada en acciones, en hechos. Así que es lo que hago, actuar día a día con cabeza fría, planificar a corto y mediano plazo. Claro, porque han pasado 3 años del concurso, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso fue el primer paso para iniciar esa carrera artística que ahora sigues llevando. Yo creo que el primer paso fue quitarme muchos complejos de la cabeza, si es que los tenía, y meterme a cantar un bus. Yo creo que ese fue el gran primer paso. Meterme a cantar un bus con intención de vocación, con intención de agarrar al monstruo, de agarrar al toro por las astas y comenzar a vivir de esto, a vivir de lo que amo. ¿Complejos por qué? ¿A qué te refieres? Temor a subirse a un bus. La gente piensa que por el hecho de subirte a un bus no tienes dónde dormir o cosas así. Bueno, en mi caso era real, no tenía dónde dormir en ese momento, pero al día siguiente sí. Así que... ¿Y había gente que se hacía la loca, como sucede en el bus, o hay gente que te daba más de lo que tú esperabas? Una vez recibí $50 en un chifa. ¿Era de un turista? No, era peruano. Me escuchó y me preguntó, ¿tienes una canción y que tú hayas escrito? Y le canté una de las canciones que va a estar incluida en el disco. Y me dio los $50. Normalmente no vi, yo dije, será un billete de 10 soles y lo guardé, le agradecí y me despedí. Y al momento de salir dije, el tipo está loco, pero es un buen loco. Pues, claro, y eso de afrontar ese público en los buses, en los chifas, y tú vas a restaurantes también a cantar. Exactamente, es el público más, más difícil de llegar. Es un público que está absolutamente fuera de tu contexto, absolutamente fuera de lo que tú estás haciendo, que está saliendo del trabajo, oyendo, la mayoría saliendo porque cantaba en la noche de 7 a 10, y que un extraño entre y que se meta dentro de tu nube y te haga, que te llame la atención y que te guste y que aplaudan dentro de un bus, es maravilloso. Qué fascinante historia. Vamos a retomarla después del corte. ¿Qué te parece, Daniel? Escuchamos también y vemos los videos. Sí. Uh-huh. Nos vamos a un corte. Jesús García en vivo desde la redacción del grupo Epensa. No se muevan. ¡Nuevo amores! ¡Estefany Valenzuela! ¡Dime
con Bartoli y su balón de gas que me quieren preguntar algo. Mbappé los quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. De lunes a viernes. Noche. Historias de corazón. A tu hermana. ¿Para qué la llamaste? Ella era la maga y yo el público. Con un gran reparto de actores. Historias de corazón. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Willax. Continuamos en los desayunos de Correo y USIL. Estamos conversando con Daniel Lazo, que en unos días estrena el videoclip de su tema 16, que es su más reciente éxito. Pero qué tal si, Daniel, recordamos el Si No Es Contigo, el primer hit. ¿Y cuántas vistas tiene ya en YouTube? Ese es el detalle. Tenemos la valla alta. Si No Es Contigo, ahorita estamos camino a los 10 millones de visitantes en el video oficial de Bebo, que invito a que vean. Y ¿qué te parece si lo vemos y después conversamos el que viene? Dale. ¿No? Sí. Vuélveme a pedir. Bueno, está lo que tanto no necesitas. No me vuelvas. No sales, debería salir azul, pero está bien, ya se arregló. Que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Este es el éxito y la tres, porque vamos a tener que me vaya y que regrese si me quieres extrañar. Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar. Que tu pena se recueste con mi piel. Con el aire que le queda a mi vacío.
entiendes, yo te lo puedo aclarar. Si no hay tiempo en tu camino, no me animo a vivir otra verdad. Si no es contigo, tema de Gianmarco, como dice Daniel, le está dejando una valla muy alta porque el que viene tiene que superar por lo menos los 10 millones que hasta ahorita tiene de vistas. Ha habido un crecimiento y una exposición de Si No Es Contigo alucinante, increíble. Incluso está sonando en MTV la canción. Y bueno, la idea es superar la valla de los 10 millones con el siguiente videoclip, ¿no? Que es de 16, justo lo tienes ahí. Es para última, que le enseñes al... Es la última producción que... Es la última canción que hemos lanzado. El videoclip lo hemos hecho con Percy Céspedes también. Capo de capos. Es un maestro. Uh-huh. Ha sido grabado entre Buenos Aires y Perú. Uh-huh. Es un videoclip cargado de mucha ilusión, mucha sensibilidad acerca de... los primeros amores, básicamente. Tenemos el video lyric que está en YouTube, en tu canal, y escuchamos un poco la canción y podemos luego comentarla. Tiene una historia el videoclip. Sí, ¿no? El video lyric. Yo tenía 16, una historia que contar. Yo tenía el corazón roto, harto de tanto llorar. Eran las 4:10. En la anterior, ibas a la facultad. Tan deprisa, tan bonita, tan menuda al caminar. Llegaste por fin, tanto te esperé. Le conté a mi corazón que me enamoré. El video lyric, pero ya nos imaginamos cómo será el video ya oficial. Uh-huh. Que van a estrenar. Más o menos el concepto tiene que ver mucho con la historia. ¿O no bastante, tanto? Uh-huh. Bastante. De hecho que sí, la historia de esa canción está cargada de ilusión. Esa canción la escribí con la intención de llegar a que la gente recuerde a su primer amor, a su primer amor. No sé si hemos llegado a conocer el amor. No creo que nadie va a afirmar eso en su vida, porque hay varios tipos de amor, quiero decir, y es más, ni siquiera sé de lo que estoy hablando, porque el término amor implica bastantes cosas. Y ni siquiera está bien definido. Pero el término de ilusión, cuando alguien cruza por la calle y está radiante, está maravillosa y te da un flechazo de 3 segundos y quedas con la lengua en el piso y te atreves a hablarle, salen 2 veces, un par más, camina por la playa, te ilusionas. Ya se imaginan con hijos, amores de 16 años, ¿no? O sea, te imaginas de viejito con él o con ella y bueno, como no como la mayoría de las historias no terminan en color de rosa, este tipo de relaciones cargadas de ilusión. Y ahora tú intervienes en el video, en la idea central. En la idea central, por ejemplo, es, tú sugieres cómo va a ser el videoclip. Es un complemento. Yo prefiero dejar todo en la mano de los que tienen mucho más tiempo en esto. Además, considero que Percy Céspedes es uno de los mejores realizadores visuales del Perú y de Latinoamérica en sí. Y
Yo creo que basta con la información que les doy en la canción. Y quisiera que ellos lo interpreten y le den un concepto. 16, de hecho, que se puede moldear. Olvidarte todos y también El Cine Es Contigo va a formar parte de un disco ya que se va a lanzar, me imagino, luego. Exactamente. El disco sale en septiembre, ya tenemos el disco grabado. Vamos a hacer una gira promocional en México. Y vamos a terminar el disco completo, ¿no? Va a ser un disco lleno de sorpresas. Va a estar Ojos Azules, por ejemplo, en también Adiós Pueblo de Ayacucho, una canción tradicional ayacuchana. ¿Verdad? Habías traído la guitarra y queríamos que nos cantes un poquito de Ojos Azules o de Adiós Pueblo de Ayacucho. No sé si por ahí alguien le puede alcanzar la guitarra. Así bien sutilmente. Sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta. Mira, la magia, mira cómo la flota. La magia de la televisión. ¿Cómo? Y el otro. Y apareció. Ah. A ver, puede ser uno de esos dos. Y hay que recordar que Daniel estará junto a Hash, Axel y Patti Cantú este 28 de mayo en la Esplanada Sur del Estadio Monumental, cerquita acá de Usil. Así que no se vayan a perder este gran concierto. Daniel, a ver, un tributo a tu Ayacucho querido. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayayan, me voy, ya me estoy yendo, perlas chayayan. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayayan, me voy, ya me estoy yendo, perlas chayayan. Ciertas malas voluntades, perlas chayaya, hacen que yo me retire, perlas chayaya. Ciertas malas voluntades, perlas chayaya, hacen que yo me retire, perlas chayaya. Bajar en mi ripuchkani, perlas chayay, tuta 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 manta, perlas chayay. Bajar en mi ripuchkani, perlas chayay, tuta 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 manta, perlas chayay. Rosas en paja putimusa, perlas chayay, guaños paja mandañacha, perlas chayay. Causas en paja putimosa, perlas chaya y guaños, paja mananiacha, perlas chaya. Bravísimo, bravísimo. Muy lindo. Muchísimas gracias, Daniel. No se olviden, el 28 de mayo en la Esplanada Sur del Estadio Monumental, junto a Patti Cantú, Hash y Axel. Gracias, Daniel, por tu presencia en el programa. Gracias, gracias. Suerte a ustedes por el espacio. Y bueno, no se olviden que ya hemos retomado la gira nacional. Vamos a estar en Cajamarca, luego en Arequipa, Trujillo, Tarapoto y bueno, de ahí un par de fechas más en el extranjero, si es posible en Japón para Colombia Peruana y nada, agradecido. Gracias, nada. Gracias, muchísimas Daniel. Gracias, Daniel. Nos vamos. Vamos un poco, nos despedimos. Llega Renzo Dulanto con los deportes. Hasta mañana. ¿Por qué? ¡Porque se parece!
hijo de Higuita con Bartoli y su balón de gas que me quieren preguntar algo? A pelos quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora. USIL presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la Nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte. Más de 1.700 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. La cocina es un concierto de sabores. Nosotros te traemos los mejores. La receta más brava. Aprende de los mejores para que tú seas parte de nuestra sinfonía. De lunes a viernes, después de Historias del Corazón, por Willax. Oye, ¿quién eres? Estoy aquí para recoger a mi esposo. Tu tío se casó con una coreana. ¿No tenía una hija? Lo tendré todo como la prima algún día. La esposa valiente. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario. Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos. Todos los domingos al mediodía por Willax. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a los desayunos del Correo USIL. Este es el bloque deportivo y nosotros comenzamos con los titulares. Puma Carranza asegura que Roberto Chale está mejor. El asistente técnico de la U solamente espera que Chale esté totalmente recuperado para que retorne a los entrenamientos. Leonard Pajoy tiene confianza en salir campeón. El delantero de Alianza Lima asegura que en su equipo hay plantel para pensar en el título del clausura y del campeonato nacional. Critican al Real Madrid por despedir a lo grande a Arbeloa. El defensa del Real Madrid fue despedido como si fuera un héroe y la prensa española asegura que debieron hacer lo mismo con Raúl y Casillas. Michel Platini deja de ser el presidente de la UEFA. El mandamás del fútbol europeo decidió dejar su cargo para recurrir a la justicia suiza. Muy bien, y entonces mencionamos que el Puma Carranza, asistente técnico de Universitario, aseguró que sigue hablando con Roberto Chale y que el técnico de la U ya está un poco mejor, pero tendrá todavía unos días más de reposo para seguir recuperándose de su infección urinaria, que finalmente no era tan grave. Le deseamos lo mejor a Roberto Chale, el técnico de la U, que bueno, sacó campeón a este equipo del torneo de apertura, hizo una gran campaña con jugadores
que hicieron un buen trabajo. La U se prepara para enfrentar este fin de semana a Ayacucho FC en el Estadio Monumental. Ahí están las imágenes de la primera fecha de la apertura. Esta vez va a ser la primera fecha de clausura, pero obviamente en la vuelta. A ver, la información, además de que Raúl Ruiz Díaz firmó ya hasta el 2019, es que Oreja Flores también va a firmar por 2 años más por Universitario. Y bien que la U está intentando mantener a sus principales figuras y así de alguna manera venderlos más adelante. Andy Polo también estará firmando, renovando entonces su contrato. Como lo mencionábamos, el Puma Carranza le está guardando el sitio nada más a Roberto Chale cuando regrese ya de la mejor manera. Lo que quiere el Puma es que simplemente esté bien al 100% y que no vaya con sondas ni con nada a trabajar a Universitario de Deportes. Vamos con Alianza Lima entonces, y Alianza Lima se prepara también para el inicio del torneo clausura. Viene de perder ante Comerciantes Unidos en Cutervo. Y Leonard Pajoy, el delantero, pues quiere seguir mojando. Atacante colombiano prometió sumar 30 goles en Alianza y bueno, va por buen camino, aunque todavía no ha anotado tantos, ¿no? Me parece que solo 8 son los tantos que tiene el colombiano. Alianza Atlético es un rival muy duro, lo demostró cuando vino a jugar la primera fecha en Matute. Tenemos que dar la vuelta a la página, lo que pasó en Cutervo ya quedó atrás. Esta es una nueva historia, un nuevo comienzo. Es lo que ha mencionado entonces Leonard Pajoy, delantero de Alianza Lima, que seguramente seguirá siendo titular en el conjunto blanquiazul en lo que resta de este campeonato y seguramente en el torneo clausura. Vamos a hablar hoy día de gimnasia aeróbica. Tenemos con nosotros a una subcampeona de un campeonato mundial Open. Está con nosotros Thaís Fernández. ¿Cómo estás, Thaís? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, felicitaciones por este subcampeonato. Creo que es el mejor logro que has obtenido en tu carrera, ¿no? Gracias, sí. Es el mejor. También he ganado Panamericanos, tercer lugar, y Sudamericano, segundo lugar, pero en este campeonato me he sentido muy bien y sí, lo considero muy importante. Uh-huh. Tienes tan solo 18 años, me imagino que tienes una carrera enorme por delante en ese deporte, gimnasia aeróbica, que no es tan conocida aquí, ¿no? No es tan conocida. Y sí, soy de las menores de mi categoría. Las mejores de mi categoría tienen como 26, 27, entonces me quedan un montón de años todavía. Uh-huh. ¿Las mejores de tu categoría de qué países son? De España, Hungría, Italia, China, Japón. Uh-huh. No tan cerca por Sudamérica, entonces. No, hay una chica que a mí me encanta, que es de Argentina, que ¿sí? ha pasado a la final del Mundial en el 2014, uh-huh. Se llama Dayana y me encanta. Uh-huh. Claro, imagino que tienes ahí tus ídolos a quien seguir. Y ahí tienes la medalla, ¿no es cierto? Ahí sí, está la medalla de plata entonces conseguida en Portugal. ¿Cómo fue este torneo de Portugal? Cuéntanos. Fue la semifinal el viernes de la semana pasada, uh-huh. y la final el domingo. En la semifinal fallé algunas cosas, pero ya para la final traté de concentrarme en todo y que todo me salga bien para quedar lo mejor posible. Uh-huh. Ahí está la medalla entonces, que la muestren una vez más en la cámara, al revés. Está. Ahí está la medallita. Conseguida, pues, ¿en qué lugar de Portugal? ¿En Catenjade? Sí, es como un pueblito, uh-huh. y no había muchas cosas para hacer, uh-huh. porque... Solamente estar concentrada, sí, en el deporte. Ajá, y solo íbamos al campeonato a ver la competencia y uh-huh. a entrenar. Claro. Cuéntanos un poquito más de este deporte, creo que también hay imágenes para saber cómo se desarrolla en sí. Estás, ahí están las imágenes, ahí estás tú, pues, ¿no? Sí. Eso fue en España. Qué complicado debe ser hacer eso, ¿eh? Una precisión y un manejo del cuerpo impresionante, Thais, ¿eh? Sí, tienes que tener fuerza, agilidad y también como carisma, porque tienes que sonreír todo el rato. ¿Ah, sí? Sí. Imagínate, ¿no? En esos momentos reírse debe ser bien complicado, pero tú lo logras. Sí, todos los que hacemos ese deporte. Uh-huh. Wow, se ve que es bastante, bastante complejo. Tu entrenamiento debe ser muy, muy importante y muy intenso. Sí. ¿Sí? Entrenamos en las tardes en la Videna.
De 6 a 9 y media. ¿De 6? ¿3 horas y media entrena? Sí, todos los días, y de ahí yo a veces entreno en la mañana. Preparación física, esas cosas. Wow, de verdad que te felicito. Ahora, cuando haces este tipo de maniobras, no sé bien cómo se llaman los... Como los elementos de dificultad, esas cosas. Ajá. Hay unos jueces que van calificando. Sí, van calificando el puntaje, porque cada uno de esos elementos tiene un puntaje. Entonces, o te lo dan o no te lo dan. Si te sale mal, no te dan el puntaje. Y también te dan puntaje por la ejecución. Si pones puntas, estiras las rodillas, todo eso. Y artística, que es la parte de sonreír y qué tan bonita está tu rutina. ¿Y qué puntaje te pusieron en Portugal? En Portugal, 19.450. Y más o menos, en un campeonato mundial, ¿cuánto? En un campeonato mundial, en el mundial de verdad. Sí. O sea, las mejores llegan como a 21 o algo. Ah, bueno, no estás tan lejos entonces. Más o menos, un claro. poco, pero no tanto. Estás a un punto y medio más o menos de llegar al promedio de las mejores del mundo, ¿no? Ajá. ¿Y qué se viene ahora, Thais? Cuéntanos, se vienen torneos, ¿no es cierto? Sí, se viene el mundial, que es en Corea, a mitad de junio. ¿En Corea? ¿Te sí. vas hasta Corea? ¿Vas a ir a Francia también, me parece? A Francia ya fui. Ah, ya fuiste a Francia. Fui en marzo, sí. ajá. Y en Corea ya es el campeonato mundial de mayores. Sí. Que pese a tus 18 años ya compites en la categoría mayores. Sí, de 18 a más. También es, o sea, es el mundial de las otras categorías. ¿Y hasta qué edad puede competir una gimnasia aeróbica, una gimnasta aeróbica? En verdad es hasta la edad que quieras, pero siempre se retiran un poco antes de los 30 más o menos. Ah, sí, más o menos temprana la edad. Sí. ¿Y además de esto, practicas otros deportes? No, ¿o otro tipo de gimnasia? Solo esta gimnasia. Solo este tipo de gimnasia, porque es un tipo de gimnasia que no es olímpica, pues, ¿no? No. Vemos algún tipo de gimnasia distinto, a veces con paralelas, cuando se cuelan. Esa es la gimnasia artística, que es la olímpica. La gimnasia artística, ¿no es cierto? ¿Y no te animas a practicar ese deporte? No, porque prefiero gimnasia aeróbica. Claro. Me gusta más. Es lo tuyo, es tu sueño, me imagino. ¿Cuál es tu sueño como deportista, Thais? Más adelante, pasar a la final en un mundial o... poder quedar en podium, pero es bien difícil. Entonces sí, como a largo plazo. ¿Estás con tu casaca del IPD? ¿El IPD las apoya a ustedes, a las gimnastas? Sí, más o menos, un poco. ¿Más o menos? ¿A este campeonato del Open Mundial fuiste apoyada? En este campeonato no. No. ¿Cómo? Pero sí hay algunos campeonatos que nos apoyan, en el sudamericano, en el panamericano. Es que como recién es nueva esta gimnasia, como se está dando a conocer y todo, todavía no tenemos tanto apoyo. Entonces, a este campeonato en Portugal, ¿tú has sido solventado por tu cuenta? Sí. Ah, mira. Un llamado entonces pues a las autoridades para que apoyen, pues, sobre todo, venimos con subcampeonato mundial, es hora de apoyar un poquito más este deporte. Cuéntanos cómo te iniciaste en este deporte. Me imagino que tuviste que ver a alguien para inscribirte, no sé, ¿no? Porque no es tan común. No, yo no lo conocía para nada porque no salía en la televisión, entonces no lo conocía, pero mi mamá era amiga de una chica que entrenaba, entonces fui y me gustó y ya me quedé ahí, pero al comienzo empecé como en academia y esas cosas y ya de ahí fui mejorando, entonces comencé a salir a competir recién en el 2010. Bueno, Thais Fernández, muchas gracias por haber venido, felicitaciones nuevamente y mucha suerte en Corea. Gracias. Perfecto, nosotros vamos a una pausa comercial y seguimos con más aquí en los desayunos de Correo UCI. Bartoli y su balón de gas, que me quieren preguntar algo. Hasta Pelos quiere divertir. ¡Mueve, Toto! Comienza y sin demora este programa que dura una hora.
USIL presenta su nueva sede, el primer edificio educativo ecoeficiente de Lima Norte. 10 pisos acondicionados con modernas aulas, salas de estudio, laboratorios y todos los servicios necesarios para lograr el éxito profesional. Instituto de Emprendedores, 8 carreras técnico-profesionales con título a nombre de la Nación. Y si cuentas con experiencia laboral, te ofrecemos el programa CEPEL, con carreras universitarias de máxima proyección empresarial. USIL, nueva sede Lima Norte. Más de 1.700 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Rafael Rey y José Barba luchan todas las semanas contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. César Acuña, lo único que puede hacer en este momento es renunciar a su candidatura. El análisis más completo de la actualidad política, todos los domingos a las 10 de la noche. Rey con Barba, por Willax. ¡Oh, sí, señor! En un día en el mall nos convertimos en lo que tú necesitas. Gracias a Bicentenario. Muy bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo y USIL y nos metemos nuevamente en Río 2016. Tenemos hoy día un nuevo, o bueno, otro clasificado a esta competencia internacional en salto ecuestre, Alonso Valdés. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones también por esta clasificación a Río 2016, que sé que no es nada fácil, ¿eh? No, la verdad que ha sido un trabajo de un tiempo atrás, un plan en el que venimos trabajando, y la verdad que súper contento con este logro. Me contabas que es la primera vez que el Perú clasifica en este deporte a los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que Perú clasifica en la modalidad de salto ecuestre a unos Juegos Olímpicos, y eso es súper bueno para el deporte, y para el deporte ecuestre sobre todo. Uh-huh. Así que estamos trabajando para tener el mejor resultado posible. Es un deporte no tan común, no tan difundido, no tan apoyado, ¿no? Es un deporte que no es de los más populares, pero tengo que decirte que cada día se ve un mayor número de participantes en las competencias que organiza la Federación Deportiva Nacional. En el último concurso vieron alrededor de 300 inscritos, binomios, que no es poco. Uh-huh. Y eso es bueno, es un deporte que va creciendo, sin ser el más popular, pero va aumentando, va creciendo, y ojalá se pueda seguir difundiendo para hacerlo cada día más popular y más, claro, más conocido. Y para los que no saben absolutamente nada de este deporte, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo es? La idea es, bueno, es un binomio entre el caballo y el jinete, que, uh-huh, realmente tienen que hacer un equipo, y el caballo es una parte fundamental en este equipo. Es un no, atleta. No es velocidad, ¿no? Primero tienes que pasar un determinado número de vallas, sin derribarlas, y dentro de un tiempo determinado.
Luego puede haber la opción de tener un desempate por velocidad, que quiere decir que hacer el recorrido, un recorrido por lo general más corto, uh-huh, en el menor tiempo posible, y los otros, digamos, participantes hacen lo mismo, y el que haga el menor tiempo posible sin derribar los obstáculos, uh-huh, es el que tiene el mejor resultado. ¿Qué pasa? He visto en algún momento que el caballito derriba a algún obstáculo. Creo que igual sigue la competencia, ¿no? Igual sigue, pero el derribo se penaliza con 4 puntos en contra. Ajá. Al igual que si el caballo se rehúsa a saltar y para. ¿Ha pasado también eso? También pasa. ¿Te ha pasado a ti? Sí, pasa. ¿Y por qué se rehúsa? Porque por diversas razones, pero lo puedes volver a intentar. Tienes hasta 2 opciones para intentarlo, y si no, quedas eliminado de esa competencia. Y el caballo es como tu mejor amigo, se tiene que entender, tiene que haber una química ahí especial. Vamos, exacto, salta. Hay una relación, hay una química. No es cualquier caballo, ¿no? No, son caballos que genéticamente ya se han desarrollado para practicar este deporte. Uh-huh. Y bueno, y es realmente algo, es mucho más complejo que cualquier caballo o enseñar a cualquier caballo a saltar, ¿no? Qué elegante ese deporte se ve. Primero por el caballo, que es de por sí un animal bastante elegante, y luego por la vestimenta y todo, ¿no? Es bien bonito. La verdad que es un deporte bien completo y bien apasionante. Uh-huh. ¿Y tú hace cuánto te dedicas a este deporte? Yo comencé a montar bastante chico, cuando tenía 12 años. Después dejé de montar cuando estudié, en la época que estudié y comencé a trabajar, y lo retomé luego, por suerte, porque la verdad que es algo que me encanta y lo disfruto mucho. Uh-huh. ¿Y cómo así te preparas? Creo que estás de viaje cada rato, ¿no? Viajo bastante, comparto el tiempo entre mi vida profesional y la parte deportiva. Digamos, deportiva. Uh-huh. Y viajo ahora, por ejemplo, a final de mes, tenemos una serie de circuitos en Europa. Uh-huh. Estoy basado en Holanda. ¿Pero tú entrenas en Holanda, entrenas en Perú también? Entreno en Holanda, entreno en Perú y también en Estados Unidos. Te buscas los momentos para entrenar en los 3 países donde vives. Bueno, vivo en Perú, pero claro, Viajo relativamente bastante por tema de competencias. Uh-huh. Y ahora tenemos una serie de competencias previas a la Olimpiada en Holanda, en Alemania, en Francia, a partir de finales de mayo, junio y julio. Y bueno, la Olimpiada, uh-huh, comienza el 5 de agosto. Sí, así es. Y pensando en la Olimpiada y conociendo también los rivales y el nivel de otros países, ¿qué posibilidades hay que consigas una medalla, Alonso? Definitivamente es una competencia muy, muy fuerte. Uh-huh. Siempre hay que pensar en positivo, y el haber llegado y logrado esta clasificación a Río me tiene bastante contento, y creo que es súper bueno para el deporte, como te mencionaba. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para conseguir el mejor resultado posible, y en eso estamos trabajando. ¿Recibes apoyo del IPD? Recibo apoyo del IPD, recibo apoyo de la Federación Deportiva Nacional Ecuestre, que preside David Levy, uh-huh, para los que venimos haciendo un trabajo en conjunto, previos y preparación para la Olimpiada. Lo hicimos anteriormente para el Panamericano, para los Juegos Sudamericanos que fueron en Chile. Así que hay un trabajo en conjunto y un apoyo de ambos, ¿no? Tanto de la Federación como del IPD. Uh-huh. Vuelvo al tema de las preguntas sobre el desarrollo del deporte. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado que el jinete se cae? Claro. ¿Sí? Claro que ahí pasado. Totalmente descalificado, me imagino. Este video son los Juegos Panamericanos, uh-huh, donde obtuvimos, que fueron en Toronto. El año pasado, tuvimos uno de los 6 cupos individuales para la Olimpiada, ¿no? Uh-huh. ¿Y Lima 2019? Lima 2019 creo que es una oportunidad fantástica para los peruanos, porque sí, para todos. Es la posibilidad de que el Perú quede con un legado deportivo de nivel internacional, no solamente en salto, sino en todas las disciplinas. Uh-huh. Y en lo que es mi deporte, que es ecuestre, creo que hay mucho por hacer. Uh-huh. Se ha avanzado mucho, pero hay mucho por hacer, y esta es una oportunidad fantástica para poder tener una infraestructura de nivel internacional y estar preparados para futuros campeonatos. ¿Crees que en los próximos años más deportistas de esta especialidad también clasifiquen a Olimpiadas, a Panamericanos, a Mundiales, etcétera? Sin lugar a dudas, eso sería fantástico. Y ese es un poco el plan y la idea de la Federación y del IPD que comparten, que aumente el número. Y no tener un participante, sino un equipo. Y el 2019, Lima o Perú, siendo sede de estos Juegos, tienen que tener un equipo sólido y un equipo bueno, claro, que, sí, para el cual tenemos que comenzar a trabajar desde ahora. Uh-huh.
¿Cuántos peruanos hay buenos en este deporte? Hay muchos peruanos buenos, hay muchos peruanos que están avanzando, que se están desarrollando. ¿De todas las edades? De todas las edades. Es un deporte que lo puedes practicar hasta casi avanzada edad. Hay una persona que ha saltado a la Olimpiada con 60 y tantos años. ¿Ah, sí? Sí, y ha hecho, creo, si no me equivoco, 8 o 9 Olimpiadas. Es un canadiense. Compiten hombres y mujeres por igual, así que es un deporte que se puede practicar a lo largo del tiempo y es interesante y hay mucha gente joven y mucha gente interesada y está en la federación y en el IPD seguir desarrollando más deportistas para integrar futuros equipos, ¿no? Claro. Alonso, muchas gracias, felicitaciones y bueno, éxitos en esta preparación y también en los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias por la invitación y nos mantenemos en contacto. Perfecto, muchas gracias, Alonso. Nosotros cambiamos de tema y hablamos del Real Madrid. Mucho se ha hablado sobre la despedida que se le ha hecho a Álvaro Arbeloa, un defensa del equipo madridista. Ahí está cómo lo cargaban. Fue capitán en el último partido que jugó el fin de semana el Real Madrid. A ver, el tema está en que muchos han mencionado de que no hicieron lo mismo ni con Raúl ni con Iker Casillas, por ejemplo, que hicieron mucho más que Arbeloa en el Real Madrid, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, obviamente, definitivamente, habría que despedir así a todos los jugadores que hayan hecho algo importante por el equipo blanco, ¿no? Y justamente sobre las críticas hacia Álvaro Arbeloa, a él no le importó mucho, agradeció más bien el cariño del Real Madrid y de la gente y aseguró que en cada partido dio todo de sí por la camiseta blanca. Yo estoy bastante tranquilo porque creo que lo único que he hecho ha sido defender a mi equipo y que no he faltado el respeto al Barça, no he faltado el respeto a ningún aficionado, a ningún jugador. Así que creo que en ese sentido yo tengo la conciencia muy tranquila. Creo que no me he equivocado porque he defendido a mi equipo y bueno, si me he equivocado, pues me equivocaré toda la vida porque lo seguiré haciendo. No, ya te digo que yo creo que he intentado siempre ser bastante respetuoso y creo que no, que lo he sido. He defendido. Sí, pero ahí has estado. Sí, sí, y seguiré estando. De verdad que voy a dejar de ser jugador del Real Madrid, pero el día que me necesite el Real Madrid aquí estaré y yo creo que lo voy a seguir defendiendo allá donde esté. Y creo que de la manera que lo he hecho ha sido una manera bastante respetuosa con todo el mundo y lo que he intentado es que nadie nos pisotee y bueno, pues lo he hecho porque creía que era... Muy bien, se acabó el programa, nos reencontramos mañana desde las 8 de la mañana. Buenos días.